tenemos junta informativa en las oficinas de nuestra delegación, pues dentro de algunos puntos a tratar es precisamente el darles a conocer que el pasado 26 de febrero se cerró el registro de quienes pudieran aspirar a ser candidatos o candidatas a la presidencia municipal y quienes formarían parte de la planilla. Y bueno, pues es una decisión que le corresponde a la Comisión Permanente del Consejo. Sin embargo, pues es importante que la militancia sepa quiénes se registraron. Y a la vez también pues tratar el punto relacionado a la Diputación Federal. Así que pues aprovecho la oportunidad y recordarles a la militancia que hoy a las 6 de la tarde tenemos sesión. Daremos a conocer quiénes se registraron. Sin embargo, tenemos esta quincena, primer quincena de marzo, para que la Comisión Permanente determine quién será nuestro abanderado a la presidencia municipal.